Saludos televidentes de Horizontes Televisión. Este es el informe Astropuerta correspondiente al mes de junio de 2012, que mes a mes nos envía Germán Puerta Restrepo, desde el Planetario de Bogotá, Colombia. Hola. El evento celeste del mes, y del año claro está, es el tránsito de Venus el 5 de junio. Hay numerosos eventos públicos de observación en todo el mundo. En Bogotá se realizará un evento conjunto de ASASAC y AstraZeneca con telescopios para el público en la plataforma del último piso del Centro Comercial Centro Mayor. Entrada libre. Se recomienda llegar a las 4 p.m., el tránsito comienza a las 5:05 p.m. Si tiene telescopio llévelo, luego del tránsito se realizará una observación nocturna. Se recuerda que este evento solo puede apreciarse con filtros especiales o proyecciones indirectas. No trate de observar el evento si no sabe cómo hacerlo, o no tiene el acompañamiento de un experto. Para eventos en otras ciudades en Colombia consulte en el correspondiente observatorio o grupo local. En Medellín el planetario está situado entre la carrera 52, Carabobo con la 53, Avenida del Ferrocarril. Entre el 5 y 6 de junio tendrá lugar un fascinante fenómeno astronómico que no se repetirá hasta diciembre del 2117. Entérese en qué consiste, con qué frecuencia ocurre y cómo observarlo aquí, que es el tránsito de Venus. Ocurre cuando Venus pasa por delante del disco solar, o sea, cuando la Tierra, Venus y el Sol están alineados. Este fenómeno solo ocurre en los meses de junio y diciembre. Durante el tránsito se podrá observar un disco circular negro que atraviesa la brillante superficie solar, este recorrido puede durar varias horas. ¿Con qué frecuencia ocurre? Los tránsitos de Venus son poco frecuentes, en un lapso de 243 años, solo ocurren 4. El ciclo de 243 años es relativamente estable, pero el número de tránsitos y el intervalo entre uno y el siguiente varían con el tiempo debido a las perturbaciones que los planetas jovianos y la Tierra producen en la órbita de Venus. El último tránsito ocurrió el 6 de diciembre de 1882 y el próximo sucederá el 8 de diciembre de 2117. ¿En qué lugares de la Tierra será visible? El tránsito completo se verá en el noroeste de América del Norte, Hawái, el Pacífico Occidental, el norte de Asia, Japón, Corea, el este de China, Filipinas, el este de Australia y Nueva Zelanda. El tránsito parcial se verá en la mayor parte de América del Norte, el Caribe y el noroeste de América del Sur, Asia Central, Oriente Medio, Europa y el este de África. ¿Se podrá ver en Medellín? Si las condiciones del tiempo lo permiten, se podrá observar el comienzo del tránsito desde las 17:09 hasta las 17:50 hora en la que se oculta el sol por el occidente, tomando como referencia el Parque Explora. Observando la gráfica podremos observar el inicio del fenómeno y el ingreso del disco oscuro de Venus a la brillante superficie solar. Enseguida los eventos y las efemérides históricas del mes de junio de 2012. Saludos, Germán Puerta Restrepo. Principales eventos celestes de junio de 2012. Viernes 1. Conjunción de la Luna con la estrella Espica en Virgo. Lunes 4.
luna llena. Eclipse parcial de luna visible en Australia y el Océano Pacífico. Martes 5. Tránsito de Venus visible en América del Norte, el noreste de Sudamérica, Europa, África, Asia y Australia. Lunes 11. Luna en cuarto menguante. Martes 12. Ocultación del asteroide Pallas por la Luna, visible en Japón, el este de Rusia y el norte de Canadá. Domingo 17. Ocultación de Júpiter por la Luna visible en el extremo norte de Canadá. Lunes 18. Conjunción de la Luna y Venus. Martes 19. Luna nueva. Miércoles 20. Solsticio. Miércoles 27. Luna en cuarto creciente. Jueves 28. Conjunción de la Luna con la estrella Espica en Virgo. Ahora las efemérides históricas de junio de 2012. Viernes 8 de 1625. Nace Giovanni Domenico Cassini. Sábado 9 de 1812. Nace Johann Galle, astrónomo alemán, codescubridor del planeta Neptuno. Miércoles 13 de 1983. La nave Pioneer 10 cruza la órbita de Plutón. Sábado 16 de 1963. Valentina Tereshkova, primera mujer en el espacio. Jueves 21 de 2004, SpaceShip One, primera nave privada en alcanzar el espacio exterior. Viernes 22 de 1675, fundación del Observatorio Real de Greenwich. 1978, James Christie descubre a Caronte, luna de Plutón. Domingo 24 de 1915, nace Fred Hoyle, astrofísico y matemático inglés. 1947, Kenneth Arnold inventa el término platillo volador. Martes 26 de 1730, nace Charles Messier, astrónomo francés. Viernes 29 de 1868. Nace George Yale, fundador de la astrofísica solar. 1961, lanzamiento del primer satélite impulsado por energía nuclear, el Transit 4. 1971, los cosmonautas Dobrovolsky, Patsayev y Volkov mueren en la nave Soyuz 11 durante la fase de reingreso. Sábado 30 de 1908, el fragmento de un cometa o de un asteroide explota en Tunguska, Siberia, y arrasa 2.500 kilómetros cuadrados de bosques.